¡Yey, macaquiños! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de esta saga que se está haciendo clásica ya del canal de YouTube, en la que vamos viendo y vamos comentando nuestras impresiones sobre los nuevos trailers de cada personaje que nos van mostrando sobre, pues, el King of Fighters 15, ¿no? Y en el caso de hoy tenemos el trailer de Chizuru, que la verdad es que es un personaje que ni me va ni me viene, la verdad. Puede ser interesante si le dan una vueltecilla, la verdad es que nunca me ha interesado demasiado. Y vamos a verlo directamente. Venga, let's a go. No va a ser ni la mitad de hype que tuve con Kyo. Pero no todo en esta vida es puro hype, ¿no? Oye, igual sí, igual nos sorprende. Veamos. Ahí la tenemos. Team Secret Treasures. Van a cambiarles el equipo a Kyo. El equipo Japón, ya nada, ¿no? Vale, le han cambiado la ropa, me parece a mí, un poquito. Porque antes era como tipo monje, tipo de monasterio. Vale, bien. Ahí está, las ilusiones estas que se multiplica. Bien, las, ¿cómo es? Las mirrors, ¿no? Se llaman mirror, creo. Boom, buen puñetazo. Ahí está, muy bueno eso de las ilusiones. Vale, y ahora veremos el ultra, ¿no? Bolitas. Bien, bien. Ay, me ha jodido, me ha jodido que se haya cortado justo en el momento que parecía que iba a pasar algo bueno, ¿no? Bueno. Anda, ¿y esto? Este sello es nuevo, esto no salía antes, ¿no? Bueno, pues qué decir de Chizuru. No me esperaba que fuera a estar en el equipo con Kyo y con Iori, la verdad. Ahí tenemos al equipo, vamos a pararles ahí para apreciar la belleza de estos tres. Guau, tío, se ven súper bien los renders, ¿eh? Punteramente no es puntero gráficamente, quiero decir. Pero se ve correcto. El Street Fighter V, siendo de hace un montón de años, seguramente le dé 10.000 patadas en el apartado gráfico a este King of Fighters. Tenemos a Chizuru. Bueno, a ver, yo qué sé. No se ve mal, no se ve mal. El escenario es muy chulo, este de la construcción. Ahí tenemos a los tres. Y bueno. No creo que sea el tipo de personaje que a mí me guste manejar. A mí me gusta más de ir a saco, ¿no? De pu, reventar. Esta parece un poco más de jugar al despiste, ¿no? Con las ilusiones. Luego ahí se ve en el Ultimate cuando saca las bolitas estas alrededor. Me recuerda un poco a Menat o a Rose de Street Fighter. Pero no sé, no se ve mal, desde luego. Pero lo que os he dicho, me da mucha rabia que cuando parece que va a pasar algo, se acaba el tráiler. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena, qué pena! Me ha dado mucha pena. Vale, pues bien, bien. Sin más. Un tráiler sin más. Este ha sido como el de Joe, ¿no? Que se ha quedado un poquito ahí, un poquito flojo, pero bueno. Creo que el mayor bombazo de esto no es que vuelva Chizuru, sino que va a ser el equipo de los tesoros sagrados, ¿no? Que van a ser estos tres. Que va a ser un equipo muy interesante porque Kyo es una bestia y Iori es otra fucking bestia. Y bueno, Chizuru está ahí un poco entre medias, ¿no? Es un poco Naruto, Sasuke y Sakura, ¿no? Bueno, esperemos que sea un buen personaje en lo que a gameplay se refiere. Y nada, seguiremos esperando. Veamos qué nos enseñan la próxima semana. La verdad es que tengo bastantes ganas de ver con qué nos sorprenden nuestros colegas de SNK la semana que viene. Así que nada, amigos, seguramente nos veamos en el próximo vídeo sobre el nuevo personaje que anuncian en el King of Fighters 15. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo o en los directos de Twitch. ¡Chao!